amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Huele Espectacular y espero que estés muy bien, que estés fantástico. Vamos a hablar, es hora ya, creo, de hablar de este perfume que está siendo muy hypeado. Glacier Ball, o como carajo se diga en inglés, de Maison Alhambra, que copia, teóricamente dicen, al Le Beau Le Parfum, uno de los mejores perfumes del mundo actualmente en la perfumería moderna. Un perfume espectacular que ya vamos a hablar bien de qué se trata, un repaso general, porque ya tengo hecha una reseña, anda a verla. O hay otros que dicen que se parece al antecesor, que es el Le Beau EDT, ¿sí? Son perfumes básicamente de coco, en donde la nota de coco es una nota predominante, ¿sí? Obviamente, el EDT al lado de este es un juguete esto. Olvídate, esto no existe. Muchos lo recomiendan como el mejor perfume de verano que podés comprar, para mí ni en pedo. Yo esto no me lo compro ni en pedo, primeramente por el rendimiento que ya tiene, que la estela es menos que moderada hoy día, actualmente por lo menos. El EDT estamos hablando, te estoy haciendo un repaso general. Estamos hablando de una proyección en un lugar cerrado de 2 horas, está bastante bien, de 8 metros de largo como siempre mido. Estamos hablando de una fijación en piel de 6 horas, está correcto, pero es un perfume más. Si vas a estar gastando algo de diseñador, esto lo dejaría de lado, ¿sí? Y este no estaría copiando al EDT, entonces ya lo descarto, corta. Lo que intentó copiar esto de mala manera, aunque no es un mal perfume, ya vamos a hablar, es al Le Parfum. Que te repito, uno de los mejores perfumes del mundo. ¿Qué pasa? Esto llevó el coco a otro nivel. El EDT tiene declarada 3 notas. Tiene coco, abatonca y bergamota. Perfecto. Acá agregaron muchas más notas. Ejemplo, el iris, que le da un tono apolvado. Ejemplo, notas amaderadas, sándalo, que está recontra presente. Entonces, es un coco tirando a oscuro, seductor, potente. Esto era un modo bestia, no sé ahora cómo estará. Igual no se está consiguiendo mucho, ese es el tema, por eso la gente busca un dupe. Primero por el precio y segundo porque no se está consiguiendo. Te repito, seductor, impresionante, potente, con mucho cuerpo, o sea, un perfume con demasiado cuerpo, de esos que vos te pones y decís, bueno, me voy a poner un poquito, y decís, wow, qué buena compra que hice, no lo puedo creer, estoy contento. Hay muchos perfumes de diseñador que vos te compras y decís, oh, saco la foto en Facebook para que alguien me diga qué bueno que esté y me quedo contento, pero en realidad yo sé que me compré una poronga. Bueno, con eso no te va a pasar. Con esto no te va a pasar. Es un perfume espectacular, hermoso. Bien, Ale, esto entonces. Uy, no, es impresionante. El sándalo está al palo. O sea, tenés un coco al recontra palo, pero con el sándalo clavado ahí y esa nota de iris que hace que sea todo empolvado. Esto es una obra de arte, esto es una obra maestra, literal, o sea, está dentro del top de los 10 mejores perfumes del mundo, corta, así te la tiro, por lo menos en el mundo de diseñador. Bien, ¿qué pasa con esto? Al lado de esto es un chiste, es un cotillón, la verdad es esa. Hay mucha gente en internet que te lo quiere vender, no compres el otro, con esto ya está, con esto estás hecho, es un 90% igual, obviamente después lo venden, ¿no? Por lo general, yo vendo perfumes también, pero no te miento, es más. Perfumes que ni recomendé están publicados en mi tienda virtual. El que lo quiera comprar, que lo compre. Primero está la verdad. ¿Sí? Esa es la base de este canal, por lo menos. Me voy a poner acá. Obviamente va a quedar dibujado al lado de esto. Yo voy a decir, wow, me estás tomando de pelotudo, ¿no? Igual lo intentaron, está bastante bien. La lata del árabe está buena. ¿Sí? Está. Acá falta la base. Igual no cierra muy bien la base. De este perfume no tengo la lata, ¿sí? Porque compré el cofre. Igual este es mi tercer frasco, ¿no? O sea, imagínate que lo conozco muy bien. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Obviamente que hacer un versus es una falta de respeto al Jean Paul Gaultier, porque... Pero sí te va... O sea, sí va a tener la onda de lo que es ese perfume. El tema es que, ¿qué pasa? Que acá el coco está, si es que está, porque hay muchos que dicen, no, se bajó un poquito, no, amigo. Es casi imperceptible el coco, que es la nota pedal, la nota principal de esta fragancia, del Le Beau. Entonces es un perfume amaderado, o sea, bastante maderoso, por así decir, dulce. Y apenas con un coco, pero porque me están diciendo que tiene coco, si no, no sé si lo encontrás. Me sorprendió igualmente, ¿por qué? Porque cuando estuve haciendo las pruebas... Un montón de gente me lo halagó en el laburo. Me dice, che, qué buen perfume, qué bueno que está. O sea, es un buen perfume. Como copia para mí,
Es un 5 puntos. O sea, 4 o 5 puntos. Si tengo que hacer copia. O sea, si yo te digo, ¿qué tanto se parecen, Ale? Para mí este se parece un 40-50%. Nada más. O sea, va por el camino. No está el coco al palo como está acá. No está esa parte apolvada. Te digo, es un perfume de madera, por así decir, dulce, con un poquito de coco de fondo. Nada más. Rico, de fácil gustar y, ya te digo, me trajo muchos cumplidos. El rendimiento. Esto era un modo bestia antes, ahora no sé cómo estará viniendo. Si tengo una reseña, anda a verla. Esto proyectado, olvídate. ¿Qué pasa con esto? El rendimiento también es aceptable. Me duró en piel 5 horas bien puestas. Me proyectó en un lugar cerrado de 8 metros de largo, como siempre mido. Una hora y media quedó flotando en el ambiente. Una estela moderada, muy bien puesta. Durante prácticamente 2 horas. ¡Wow! Está muy bien. Entonces, vale barato encima, porque acá en Argentina se consigue por 40, 50 dólares, más o menos promedio, los 100 mililitros. No lo comparemos con esto, o sea, por favor, o sea, no lo tomemos como una comparación. Tomemos como que va por el camino de lo que es un Le Beau, pero es, o sea, tomarlo como un perfume aparte. Esa sería la clave, que es un muy buen perfume. Entonces tenemos un rendimiento aceptable, un aroma rico, lindo, que gusta más de lo que pensé, sinceramente, te voy a ser sincero. En el laburo un montón de gente, qué buen perfume, qué bueno que está, qué bien que se siente. Me sorprendió. Sí, porque a mí tampoco me voló tanto la cabeza. ¿Pero por qué no me voló la cabeza? Porque lo estoy comparando con esto, con esta bestialidad. No tiene un carajo que ver prácticamente. Porque ella queda dibujado. ¿Ok? Pero entonces no hay que cometer ese error. No hay que comprarlo pensando que voy a tener un Le Beau Le Parfum. Olvídate. ¿Sí? Tomalo como un perfume aparte. Rico, de buena duración. Bien, vamos a hacer un repaso general. Dale. Le Cherbold, un perfume que viene en la lata, o sea que claramente está copiando a los que son de Jean Paul Gaultier. ¿Okay? Este perfume, que es un caño, que es uno de los mejores perfumes del mundo, es básicamente un perfume de coco, muy fuerte, con notas amaderadas, un sándalo muy muy presente, una nota de iris. Una obra de arte, casi un bismuth. Perfecto. Esto lo copió más o menos, entre un 40 y un 50%. Te da una aproximación de lo que es el Le Beau Le Parfum. E igual es un aroma muy rico. ¿Qué pasa? Bajaron, el coco está casi imperceptible, que es la nota pedal, la nota principal del que están copiando. Entonces, es raro eso. Vamos a tener un perfume que huele a maderas dulces con un poquito de coco de fondo. Listo, punto. No le des más vuelta. El rendimiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque te da una duración en piel muy bien puesta de 5 horas, una estela moderada, bastante intensa igual, ¿eh? Durante una hora y media, más o menos, y una proyección en un lugar cerrado de una hora y media. La estela fue entre una hora y media y dos, que se sentía bastante poder, bastante potente. Así que olvídate. No lo compres pensando en un dupe de esto, porque te vas a decepcionar. Sí, cómpralo como un rico perfume que gusta a casi todo el mundo y que tiene un rendimiento muy bueno. Esa es mi reseña por el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. No olvides que te quiero mucho. Espero verte en el próximo video. ¡Chao! Estás bien, estás bien. La verdad que es una buena compra.